Seguro muchos ya lo hayan visto en las calles, otros tal vez no. Por eso hoy queremos presentarles el nuevo Citroën C4 Cactus. Un llamativo crossover compacto urbano que se erige como la propuesta de los mini SUVs de la marca francesa en el país. Recordemos que el Citroën C4 Cactus fue el primer modelo en representar la nueva filosofía de diseño de la marca. Así que vamos a conocer en detalle el nuevo C4 Cactus que ya está disponible en Colombia. Introducido a finales del año 2015 en Colombia, el C4 Cactus todavía no es una figura muy vista en las calles en nuestro país. Y ahora, que hace parte del portafolio de las marcas que representa Derco, espera convertirse en un modelo representativo en su segmento. Su diseño está basado en el concepto del Cactus presentado en el año 2013 en el Auto Show de Frankfurt, el cual no presentó mayores cambios, configurando una compacta carrocería de solo 4.16 metros de largo y 1.73 metros de ancho. Dimensiones ideales para desplazarse con agilidad en la ciudad. Inicialmente mencionábamos que el Cactus fue el primer modelo en adoptar la nueva filosofía de diseño de Citroën, la cual queda latente en la parte frontal, donde las luces diurnas quedan ubicadas en la parte superior con los faros principales por debajo de la línea del capó. Además del diseño, uno de los puntos claves del C4 Cactus son los airbags, que son estos plásticos laterales rellenos de aire que protegen el vehículo de los portazos o de los carritos de mercado en los supermercados, como para dar un ejemplo. Recordemos que el C4 Cactus llega a Colombia procedente de la planta de Citroën en España y, como buen vehículo europeo, está diseñado para asumir golpes leves en las parqueadas tanto adelante como atrás. Al interior, algo curioso que notamos es que el C4 Cactus prescinde de indicadores análogos. Todo se concentra en dos pantallas, una central y una más pequeña al frente del conductor, donde vemos los indicadores de velocímetro, tacómetro y algunas funciones del computador. Al centro encontramos una pantalla de 7 pulgadas con diferentes funciones. Aquí vemos, por ejemplo, que tiene climatizador bizona. También podemos ver el computador de a bordo, donde vemos la autonomía de combustible y otras funciones. Podemos activar o desactivar los sensores de parqueo. También tiene el modo eco, que es el encendido start-stop. El vehículo economiza combustible cuando paras en un semáforo. También vemos la función de radio e incluye sistema de mapas. En la parte inferior encontramos algunos botones y podemos activar o desactivar el ESP. Ya en el volante podemos ver que lo podemos regular en altura, y en la parte central encontramos los botones para manejar el teléfono o la radio. Recordemos que podemos conectar el teléfono por medio de Bluetooth, y en la parte izquierda podemos manejar el control de crucero. Otros detalles interesantes son el diseño de las sillas y las manijas de las puertas. Un detalle curioso del C4 Cactus es que en la parte posterior no posee ventanas convencionales. Posee una maniguetica donde se abre la ventana, por lo cual el vehículo solo tiene vidrios eléctricos en la parte delantera. En la parte posterior de este crossover encontramos un amplio baúl que es de 358 litros de capacidad, y al interior encontramos la llanta de repuesto, que en este caso es de 15 pulgadas. Que además de todos los elementos que hemos hablado, incluye faros antiniebla, asistente de arranque en pendiente, control de estabilidad y frenos ABS con repartidor electrónico de frenado, asistente de frenado de emergencia, entre lo más destacado. Como es usual en la casa francesa, sus autos están plagados de curiosidades técnicas. Una de ellas tiene que ver con la disposición del airbag del pasajero,
el cual no se despliega desde el tablero, sino que lo hace desde el techo. El volumen del airbag desplegado es de 120 litros y su tamaño cubre toda la superficie del tablero enfrente del copiloto, asegurando protección total en caso de una colisión. Un aspecto en el que Citroën hace énfasis tiene que ver con su construcción, pues a pesar de compartir plataforma con modelos como el C3 o el DS3, se ha empleado una importante cantidad de aluminio en diversas piezas externas y cuenta con diversas soluciones para simplificar varios componentes mecánicos y del interior, dando como resultado un crossover que apenas pesa 1.020 kilogramos. Es por ello que la marca francesa decidió instalar debajo del capó un pequeño motor de 1.2 litros turbo que desarrolla 110 caballos de potencia y 205 newton-metros de torque. Todo esto acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades, el cual hace que el vehículo se desenvuelva muy bien tanto en ciudad como en carretera. Con este modelo que llega a Colombia fabricado en Europa, la marca francesa no solo quiere tener más reconocimiento en el mercado local, sino que también pretende abrir un espacio propio dentro del competido segmento de los crossovers de entrada, donde convergen propuestas de diversos calibres y entre las cuales el C4 Cactus sobresale por sus atractivas soluciones estéticas, tecnológicas y mecánicas. Algo sumamente apreciado por los fanáticos de la marca y que brinda ese importante grado de diferenciación que buscan muchos compradores de vehículos. Gracias a Derco, hoy conocimos la nueva Citroën C4 Cactus. Recordemos que Derco es una multinacional que en Colombia representa marcas como Suzuki y que tiene una trayectoria de más de 50 años en países como Chile, Perú y Bolivia. Los invitamos para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales, estén al tanto de todas las noticias en el portal autosdeprimera.com y lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Chao, chao.